Isabella Santo Domingo destapó verdad de protagonistas de nuestra tele, fue clara sobre Oscar Naranjo, me dolió. Isabella Santo Domingo se consolidó como una de las actrices más destacadas y populares de la televisión colombiana, gracias a su innegable talento y a sus interpretaciones como villana en varias producciones nacionales. La actriz barranquillera, de 57 años, sobresalió por su fuerte personalidad y carácter, convirtiéndose en una de las antagonistas más temidas de la televisión. Su presencia fue notable en producciones como Perro Amor y Eternamente Manuela, donde impresionó con la astucia y versatilidad que aportó a cada uno de sus personajes antagónicos. Con el tiempo, dejó una marca significativa en el medio, ganándose el cariño de miles de seguidores por su profesionalismo frente a las cámaras. No obstante, Isabella Santo Domingo también se robó miradas con su trabajo en Protagonistas de Nuestra Tele, donde se encargó de evaluar y entrenar a los participantes en cada fase de la competencia. La famosa era estricta y crítica, fijándose en errores y falencias de los jugadores, buscando los mejores para avanzar a la final. Tras varios años desde que formó parte de dicho proyecto del canal RCN, Isabella Santo Domingo quiso hablar sobre su experiencia y la perspectiva que tenía del juego en ese momento. En una entrevista, la escritora se sinceró y comentó quiénes fueron los exprotagonistas que la decepcionaron al final. En el diálogo con Los Impresentables, de los 40, la celebridad recibió la interrogante relacionada con el desempeño de algunos rostros. Basándose en su transparencia y claridad, la artista puntualizó que siempre le vio ganas a unos, pero que por detalles no alcanzaron a triunfar. ¿A quién le tenías más fe y que luego viste como, uy, no, estalló y le tenía una fe a este participante?, indagó Roberto Cardona, locutor del programa radial. No, fíjate que no me han decepcionado. Algunos de los que ganaron sí me decepcionaron, yo no entendía, dijo la barranquillera. ¿Cómo Juan?, preguntó Roberto Cardona, a lo que ella devolvió la interrogante, el que era bonito, pero parecía un príncipe. Ahora, quiero dejar claro que no es tan importante ser bonito, es tener algo que transmites. Sara igual, me parecía una berraquita. No obstante, Isabella Santo Domingo sí apuntó que una persona que le dolió fue Lianis Garrido, quien resultó eliminada por agredir físicamente a Oscar Naranjo. La exjurado del Dialat indicó que esta decisión sí le pareció triste, pues era una mujer que buscaba quedarse con el primer lugar a base de talento. ¿Sabes quién me dolió que sacaran, de verdad, a Lianis? ¡Qué embarrada! Sé que está bien, pero en ese momento ella tenía muchas ganas, se equivocó, se dejó ganar por su temperamento. Lianis lo que hizo fue que se le lanzó a la aorta, solamente eso, a la yugular a Oscar, afirmó. En cuanto al exparticipante, que se alejó de los medios y transformó su vida, la famosa comentó que hubo muchas situaciones particulares en el caso del colombiano, ya que los señalamientos lo hicieron modificar su esencia y encaminarse a algo distinto. Oscar daba para más, no sé si para actor, pero daba más, apuntó Cardona. Yo siento que él era una persona que tenía muchos problemas en ese momento. Hace poquito vi un video y creo que ha trabajado en él. Nadie puede pensar que lo que tú eras a los 20, eres a los 40, si sigue haciendo exactamente lo mismo. ¿A qué viniste? El tema con él era que, supuestamente, como que le gritaban o le decían que era muy amanerado, que era cuanta cosa, comentó la colombiana. De igual manera, Isabella Santo Domingo se mostró sorprendida al hablar de lo cambiado que estaba Oscar Naranjo, pues se había casado, había transformado su esencia y ahora se le veía mucho más religioso. Lo que me sorprendió de la entrevista que vi fue que se sometió como a una terapia y se casó, lo cual me parece valiente de su parte, pero al mismo tiempo triste, como a quien le importa, cuando llegaremos al día en el que con quien tú te metas a tu cama es tu problema. Porque uno tiene que salir diciendo, hola, soy hetero, soy gay, fulano, eres un ser humano y punto, ya. Dije como, wow, qué duro por lo que pasó, porque él salió de ahí estigmatizado, todo el mundo le gritaba cosas horribles y era una persona emocionalmente inestable, dijo. Para finalizar,
La escritora mencionó que, cuando lo conocimos, me pareció una persona fabulosa, por lo que esta etapa se le hacía completamente nueva para ella.